Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Mis Aventuras por el Mundo. Esta vez me encuentro en Austria, en la ciudad de Salzburgo. Austria el país, la ciudad Salzburgo, para que no sepa. El día de hoy vamos a dar una vuelta por la ciudad. Vamos a recorrer todo el casco antiguo e histórico. Y vamos a ir a la casa de Mozart. Mozart, el gran compositor austriaco de la música clásica. Es de aquí, nació y vivió aquí. Iremos también a diferentes lugares donde podamos descubrir un poco de la historia de esta hermosa y pequeña ciudad. Ahora me encuentro en el Puente de los Candados. Hay muchos candados de gente que ha venido aquí a sellar su amor. Esperemos que la mayoría hayan acabado juntos, porque siempre se mete el Brian por en medio, o el Jonathan o el Charlie, dependiendo de en qué país y en qué frontera estés. Y también esperemos que se hayan guardado la llavecita del candado, se la hayan metido al bolsillo y la hayan tirado en algún otro lugar que no sea en el río, porque eso contamina. Así que ya sabéis dónde venir a no tirar la llave de vuestro candado si lo dejáis aquí puesto en el puente. Una de las atracciones turísticas de Salzburgo es venir a visitar la casa de nacimiento de Mozart. Aquí está, ahí atrás, muchachos. La casa de Mozart está abierta al público, tanto para visitarla como para ir a comprar en la parte de abajo, que han puesto también un supermercado de Spar. Por lo cual, si tienes hambre, puedes ir a comprar algo. Si tienes sed, puedes ir a comprar algo de beber. Y así continuamos viendo a ver qué nos encontramos por estos lugares. Y esta es la parte de atrás de la casa de Mozart. Que por cierto, no he dicho que nació en 1756. Su patio trasero sirve de mercadillo en el día de hoy. Hoy es viernes, así que supongo que será un mercadillo de viernes, supongo. Donde venden cosas, chocolatinas, quesos, jamones, chorizos. Hay un perro. Varias cosas más. ¿Cuentas ya de qué sabor es el chocolate o vas a seguir posando hasta que se te quitan los dedos? Tiene chocolate negro, chocolate blanco, chocolate con leche y mazapán. ¿Sí? Sí. Qué feo, ¿no? Eso del mazapán. No, está bueno, tiene muy poquito. ¿Qué llamas de chocolate? Es una bola de Mozart. ¿De quién? De Mozart. ¿Mozart? Mozart Kugel, en alemán. Ah, muérdelo. Bueno amigos, ya que Mozart no está en casa, me conformo con comerme un chocolate en su casa. Un chocolate de Mozart. Una moneda. Qué bueno está. Así que como no se puede hacer la visita, pasamos a la siguiente etapa de esto, que es, lo sabéis ya, ¿no? Caminando y viviendo por el mundo, esta vez desde Salzburgo, la casa de Mozart. Bueno, fuera, porque no me han dejado entrar. Muy buena. Esta, puedo decir que la he comprado en la casa de Mozart, la he comprado en el supermercado que os he enseñado antes. Y es la típica de la ciudad, se llama Salzburger Stiegel. Es la que se hace aquí en este sitio. Claramente no voy a beber
importación en esta ocasión. Así que vamos a caminar y vamos a ver por el mundo, por esta ciudad tan bonita y tan apasionadamente artística. Y aquí empezamos la escalada hacia el palacio, así que, no sé, a lo mejor hay hasta un ascensor ahí abajo, pero no creo. Empezamos las escaleras, pero voy a subirlas como una persona normal, que si no, me caigo. En nuestra visita hemos llegado a la panificadora, como la llamo yo. Es la panadería más antigua, con la máquina más antigua de Salzburgo. Es una parada imperdible si estás preparado para comerte un pan preparado en la máquina más antigua de Salzburgo. Y está hecho en horno de leña, así que apurado, muchachos. El pan normal vale solo 1,20 €, así que ya sabéis, hay panes. Panes calientes, recién sacados de la máquina antigua, Panification Pan.
Bueno, amigos, estamos en uno de los miradores, que hay bastantes y muy variados, en donde puedes subir y cansarte más o cansarte menos. Por lo cual, yo estoy en uno en el que me cansé lo justo. Así que estas son las vistas que hay aquí, así que disfrutar de las vistas. A 30 lo tengo. Con esto llegamos al final de un nuevo vídeo más, así que espero que os haya gustado. Ya sabéis, darle pulgar arriba si os ha gustado, y si no, también suscribiros al canal y viajar mucho y ser felices. Hasta la próxima.